Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972. Bueno, doctora Acosta, qué gusto. Siempre el doctor Acosta está vía Zoom con nosotros. Hoy por cuestiones ajenas a él, en realidad. Claro, exactamente. Pero hemos tenido la suerte de tenerlo con nosotros. Bienvenido, Pablo. Gracias por la molestia, porque sabemos que a esta hora estás, bueno, estás atendiendo o ahí casi a minutos de atender, pero te has tomado la molestia de acercarte hasta acá. No, no es ninguna molestia. Es un gusto estar con ustedes, acompañarlos y, bueno, ilustrar. Ilustrar a la audiencia acerca de cuestiones relacionadas con los aspectos inmobiliarios. Y hoy Rodolfo lo anticipaba el tema. Exactamente, un tema con un título lindo, o por lo menos que no estamos tan habituados a, bueno, utilizarlo en nuestro lenguaje habitual, común, pero que es algo que existe y que tiene muy buenas posibilidades, que es el fideicomiso. Fideicomiso. Transitamos la ciudad normalmente todos los días, estamos acostumbrados desde tempranito y vemos carteles, fideicomiso, al costo, fideicomiso, tal cosa. Y bueno, nos genera dudas, preguntas, inquietudes. Y la gente muchas veces pregunta, ¿de qué se trata? Si bien es una figura que ya hace muchos años está instalada en nuestra sociedad, ya desde el año 2000 prácticamente, cuando se sancionó la ley 24.441, que ayudó a flexibilizar toda esa cuestión económica que estábamos viviendo, bueno, a partir de ese momento ya tuvimos los primeros antecedentes. Hasta que, bueno, con el Código Civil y Comercial se afianzó esa práctica y, bueno, hoy es una cuestión muy habitual y de uso frecuente. En realidad lo que es el fideicomiso, parafraseando un viejo periodista que citaba el latín, fidei es confianza y comiso es encargo. Un encargo de confianza a una persona determinada para que desarrolle uno o varios negocios. En realidad, en el tema que nos ocupa, tema inmobiliario, es de frecuente utilización. Y un negocio caracterizado por tener tres patas que son el fiduciante, el fiduciario y los beneficiarios. Palabras a veces raras. A ver. Palabras a veces raras y que llevan a la confusión. Pero no son ni más ni menos que, a modo de ejemplo, y para ilustrar, el fiduciante es aquella persona que tal vez tiene un terreno o una construcción añeja y quiere generar un proyecto. Y tal vez no dispone de dinero, de tiempo o de conocimiento. Uh-huh. Entonces, a ese terreno o a esa casa vieja la transfiere al fideicomiso por medio de un contrato. Alguien va a tener que llevar adelante ese fideicomiso. ¿Quién es? El fiduciario. Esa Ajá. figura o esa segunda pata que les estoy citando, que será quien se encargue de la administración general de ese negocio. Y después tenemos una tercer pata, que son los beneficiarios. Beneficiarios que normalmente, en la generalidad de los casos, y bueno, daría para otro programa, por supuesto, es quien compra esa unidad. Compra esa unidad el beneficiario, unidad, departamento, por medio de un boleto de compraventa. Generalmente, así se desenvolvería ese negocio de fideicomiso. Bien, así que hay varias partes que, digamos, toman parte, valga la redundancia, para beneficiarse. Cada uno obtiene un beneficio, efectivamente, aportando algo. Aportando algo, exactamente, porque es un negocio de inversión. No hay que perderlo de vista nunca eso. Inversión a largo plazo. Es más, la ley establece plazos máximos de duración, que son de hasta 30 años, porque, ¿qué pasa? Ese negocio, ese fideicomiso, concluye cuando se procede a la liquidación y adjudicación de cada unidad. Siempre hablando de lo que es materia inmobiliaria. Nosotros lo vemos frecuentemente con esos carteles tan lindos que vemos en la calle, que se venden unidades, departamentos a futuro. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante resaltar siempre a la audiencia que hay que tener en cuenta quién es el administrador o el fiduciario. Claro. Ilustrando a la gente, fiduciario o administrador es lo mismo. Si es una persona de renombre, de confianza, si tiene experiencia en la materia, porque va a desarrollar cantidad de situaciones que normalmente se desconocen. Por ejemplo, llevar adelante la obra,
generar todo lo que es el tema tributario, porque los fideicomisos aportan también, tienen un quid propio. Y además el tema, por supuesto, de liquidar esa figura al momento de la terminación del mismo. Claro, la cuestión legal evidentemente es muy importante, todo lo que tiene que ver incluso con la subdivisión de las parcelas o de las unidades habitacionales, ¿no? Porque evidentemente hay que hacer escritura de cada una de ellas. Exacto, a la finalización de ese fideicomiso, por supuesto, está la posibilidad de la escrituración, Rodolfo, que cada beneficiario tendrá su escritura. Y digo beneficiario porque aquellos que compren por boleto de compraventa van a tener tal vez la ventaja de financiarse sin tener un banco presente. No es que tenga nada en contra de las entidades bancarias, pero al contrario. Pero ¿cuál es la cuestión? Tal vez puede llegar a conseguir una tasa más conveniente, o inclusive a veces ese beneficiario, esa persona que compra el departamento en pozo generalmente, tiene la posibilidad también de ser fiduciante. ¿Qué les estoy diciendo? Ser inversor. Son efectos diversos los que se producen y daría para otra conversación. Pero para que ustedes tengan en cuenta y la audiencia presente, siempre son esas tres patas que manejan ese negocio. No, sí, digamos que tiene muchas ventajas lo que es justamente el sistema de fiduciarios, ¿no? Sí, es una ventaja muy grande, se transmite el dominio fiduciario, como bien dijiste Rodolfo, por medio de una escritura pública que se desarrolla y se desenvuelve en alguna escribanía de confianza de aquella persona que quiera aportar un terreno para, bueno, obtener una inversión a largo plazo. Muchas veces nosotros vemos que hay terrenos baldíos, hoy por hoy ustedes bien saben, y la sociedad también, que los terrenos baldíos pagan un tributo bastante importante, y bueno, tal vez generando un proyecto que no siempre debe ser muy ambicioso, sino algo simple, puede llegar a ser de resultado muy efectivo. Claro, hay que encontrar, digamos, hay que dar con las personas que estén interesadas en el proyecto y que obviamente tengan la posibilidad de financiarlo también, ¿no? Exactamente, y también, por supuesto, siempre tener en cuenta la figura del fiduciario, del administrador. Debe ser una persona profesional en la materia, experimentada y que sepa desarrollar todas esas cuestiones que recién les enuncié. Que hay gente, a ver, hay gente profesional en la materia, concretamente. Sí, profesionales. ¿Te ha tocado desarrollar esa actividad? Sí, de hecho la desarrollo. Ajá. Es algo interesante, bueno, pero es una cuestión ya de afinidad y de gusto. Correcto. Entonces, por eso... Bueno, y de experiencia, véanlo al Exacto. doctor, porque, digamos, lo dejaba soslayado, pero, digo, atento a estas cuestiones, digo, y personas de confianza. Exacto. Porque precisamente, digo, si vos tenés un bien y tenés que ponerlo a disposición de un fondo fiduciario, qué mejor que tener a alguien de confianza para que te lo administre, ¿no? Sí, Claudio, efectivamente. Además, por ejemplo, para citar una constructora, generalmente también hay constructoras de por medio, que también hacen la tarea muy bien, pero bueno, es una actividad que es muy importante tener en cuenta, dada hoy la escasez de crédito financiero en el mercado. Claro. Y la verdad, con un poco de voluntad, ánimo y trabajo, se puede llevar adelante cualquier tipo de proyecto de esta naturaleza, bueno, seriamente. Como conocedor del rubro, la última de mi parte, le lo consulto. Evidentemente, este crecimiento que ha tenido Tandil últimamente en materia de edificaciones, evidentemente mucho tiene que ver con este tipo de operaciones de esta manera, ¿no? Totalmente. Totalmente, Rodolfo. Sí, ha sido una herramienta excelente para desandar este apogeo que estamos viviendo en la ciudad. No es menor, Tandil, debo resaltar, bueno, primero por ser nacido acá en esta ciudad y criado acá, resalto que ha sido una de las ciudades que más ha crecido y tengo la posibilidad de recorrer varias ciudades del interior habitualmente y Tandil, sin lugar a dudas, es una plaza interesantísima. Qué bueno. Bueno, Alem 790, ahí lo ubican al doctor Pablo Acosta, si quieren mandar un WhatsApp para pedir un turno, 2494-629972, repito, 2494-629972, turnos entre las 9 y las 12, pero bueno, ahí se ponen de acuerdo. Si tienen un terreno, mire que ahora te cobran el inmobiliario por un terreno, bueno, por ahí lo podés hacer productivo, algo productivo, una inversión. Bueno, también podés consultarle al doctor Pablo Acosta. Esa casa vieja que uno quiere modernizarla, qué buena opción hacer ahí un fideicomiso. Por ejemplo, sumarse. Por ejemplo. Sí. También el doctor Pablo Acosta los va a asesorar.
Bueno, sí, muchas gracias por la recomendación, por supuesto. Y bueno, también para resaltar que no solamente en una casa, también se puede hacer un loteo, pueden hacerse infinidad de cosas a través de esta herramienta que nos proporciona la ley y que a veces no tiene la suficiente difusión para clarificar los conceptos. Es verdad. Bien. Pablo, gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, muy amable, y que tengan una buena semana. Lo mismo la audiencia. Igualmente. El doctor Pablo Acosta charlando con nosotros, como siempre decimos, van todos los datos ahora en el cierre para ubicarlo. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790. Para turnos de 9 a 12, teléfono 438-6065, WhatsApp 2494-629972.